Hemos ido a darle la enhorabuena a nuestra querida Susana Cárdenas, toda una artista, y ahora con su nuevo proyecto, El Mundo de Susana. Bueno, un espacio exclusivo donde, bueno, vamos a recrear lo que es la salud, el bienestar, con cosas orgánicas, ecológicas, test naturales, que nos pueden servir para un sinfín de cosas. Y también lo que tengo aquí a mi lado, que me encanta, que son estos bolsos exclusivos también hechos por ella y diseñados por ella. Bueno, Elena, oye, perdona, Susana, de verdad que te damos la enhorabuena por este proyecto, Susana, que ya me comentabas algún día que otro, pero ya realidad, ¿no? ¿Qué tal? Ya realidad, wow, estoy feliz, ¿no? Radiante, porque por fin estoy haciendo. Bueno, siempre me ha gustado la música y es lo mío también, pero es que esto es otro complemento de mi vida y lo necesitaba también. Así que disfrutando de todo, porque todo lo he hecho yo, entonces con mucho amor, y eso yo creo que se respira en el ambiente, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que bueno, fíjate que decimos, bueno, fíjate que yo te conozco cantando, tu familia de artista, y ahora pues este nuevo beso, es que tú habías estudiado también, ¿no? Yo soy terapeuta, y aparte, mi abuela era vegetariana, mi padre vegetariano, todos en la onda siempre de la salud. Entonces, no solamente a nivel físico, sino también ya a nivel espiritual, que me hice terapeuta y para mí, me lo hice para mí, y ahora pues puedo ayudar a la gente. Y además, eso es que vienen a preguntarte por una hierba y siempre salen con una terapia hecha. Qué maravilla. Bueno, Elena, dame un repaso de todo lo que podemos encontrar en tu tienda. Pues mira, todos son productos a granel, casi todos. Intento que la mayoría son ecológicos, pero hay hierbas que no. Hierba, tengo tés, cafés gourmet, cafés ecológicos, las legumbres de la Barca de Ávila, aceitunas, especias, inciensos, palo santo. Es mi mundo, es todo lo que me gusta. Además, aquí el que entra, los olores te embriagan, es que te llevan a otro sitio, ¿verdad? Bueno, yo he visto además que tienes aquí un pan muy bueno, que tiene una pinta estupenda. Pan ecológico. Huevos ecológicos. Huevos ecológicos. Estamos empezando y tenemos que abrir el abanico. Poquito a poco voy metiendo más cositas. Lo que pasa que es eso, que ahora mismo son muchísimas cosas, la verdad que poquito a poco vamos a ir creciendo. Pero también tú has puesto aquí una merienda con dulces, pasteles. Para todos disfruten, además. Tu madre también ha puesto de su parte, ¿no? Mi madre, mi suegra, mi hermana, mi cuñada, todos. Aquí toda la familia. Pues vamos a recordar la dirección, el teléfono, qué días va a estar abierto, con qué horario, para que todo el que quiera visitar esta tienda, pues lo sepa que ya está abierta al público. Pues sí, estamos de lunes a viernes, mañana y tarde, de 10 a 2, de 4 y media a 7 y media, y los sábados por la mañana de 10 a 2. Haremos también talleres de meditación, talleres de terapia, constelaciones familiares, tenemos masaje, es un amplio abanico, yo digo, es un poco un poti-poti de todo. Entonces, y estamos en la calle Vélez Málaga, número 5, local 2, pero está esquina con Doctor San Mateo, aquí cerca de la Plaza de los Enamorados. ¿Y qué más? ¿El teléfono? No sé, algún encargo, porque también es muy divertido, porque por ejemplo ahora que ya mismo empiezan las comuniones, o empiezan fiestas de cumpleaños todos los días con los niños, pues preparé cosas muy especiales también. También, ¿no? Tartitas de chuche muy chulas, que también las hacemos aquí. Pues y un teléfono, pues porque alguien quiere reservar o quiere preguntar algo, pues sí. Pues 952-636637. El Mundo de Susana, abierto, bueno, es una calle muy céntrica, ¿no? Eso es una calle. Esto es un sitio de muchísimo paso, sí, es muchísimo paso. Llevamos 2 días abiertos antes de la inauguración y la verdad que todo el mundo se queda asombrado y va entrando por curiosidad y la gente está feliz, o sea que yo creo que va a gustar. Enhorabuena. Muchísimas gracias y gracias a vosotros, de verdad, por Elena, es que eres muy grande. Susana. Gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por ayudar a tantísimo, porque aquí a todo el pueblo que están, es muy difícil la situación que se está pasando ahora mismo y ayudarnos a los emprendedores, a los que queremos hacer algo y cambiar un poco el mundo. Claro que sí. Aquí nos echamos las manos todos. Gracias.
Bueno, y ahora vamos a hablar también con uno de los grandes pilares y apoyo, ¿no? Una pareja en un matrimonio, por supuesto, ¿no? Que esa complicidad y el apoyo de la pareja, pues es muy importante. Por eso hablamos con Alberto Morito, que él tiene ya desde hace un tiempo, pues su bodega, el Cantinero, tan bonito, y que su mujer también ha apoyado tantísimo y actúa, canta y siempre, bueno, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Siempre hemos visto a tu mujer dándote el apoyo, estando allí contigo, ¿no? Y ahora se invierte un poco los papeles, ahora eres tú el que con este nuevo proyecto también te ha tocado, pues, darle el apoyo a ella, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido este momento de que ella se independice un poco con su mundo, lo que ella le gusta? Pues la verdad que es fenomenal. A ver, momento de tensión, lógicamente, porque queremos hacerlo bien, queremos seguir apostando por cosas de calidad y de servicio aquí en San Pedro de Alcántara. Y la verdad que ella es tan creativa, es tan original lo que hace, cómo decora y sus cosas, que la verdad que estamos muy contentos los dos por los resultados y cómo ha quedado la tienda y esperemos que guste. Realmente es una época en la que nos estamos dando cuenta que muchas enfermedades y muchas veces pues somos lo que comemos, ¿no? Entonces el cuidarse y hacer cosas naturales, tú lo notarás también en tu restaurante, que la gente pues apuesta por lo fresco, ¿no? Por productos, y es lo que un negocio hace que se supere y que se distinga del resto, ¿no? Eso lo habrás comprobado con tus clientes, ¿no? Que buscan lo natural, lo fresco. Sí, la verdad que en el restaurante hemos apostado siempre por el producto, solo producto y producto. Y Susana aquí, su enfoque es el mismo, productos naturales, ecológicos, certificados por el CADE, incluso de fuera de Andalucía, y hierbas para todo tipo de problemas cardiovasculares, problemas de colesterol, etcétera, y todo tipo de vinos también. Tenemos aquí, hemos hecho un rincón de vinos ecológicos y vinos de bastantes denominaciones de origen. Y la verdad que está en tendencia pues todo este tipo de productos, porque la verdad que hay muchas enfermedades y hay que cuidarse, y la vida solo es una, y es importante comer bien, porque como has comentado, somos lo que comemos. Bueno, Alberto, ¿tú eres más de té o de café? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿O vas combinando? ¿O ese también es un tececito? ¿Y de qué sabores son los que más te gustan? Yo soy más de café, sinceramente. Yo soy un enamorado de los cafés naturales, arábicas, 100%, como tenemos aquí. Tenemos café orgánico de Cuba, de Colombia, de Kenia. Tenemos una variedad amplia de café que se lo van a poder llevar pues al momento, están recién tostados además, y lo vamos a poder elaborar aquí, terminar de morrerlo, para que el cliente se lo lleve con todos los aromas. Estupendo. Bueno, ya cuando vayamos a tu bodega, pues cuando finalicemos el almuerzo, te voy a pedir un tececito de aquí, de tu mujer. Habéis hecho los deberes y tienes también allí sus productos. Si no me mata. Muchas gracias, y enhorabuena a ti también por la parte que te toca, que es mucha. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.